mandar aquí para Radio Coronel del Oviedo y Oviedo Fuente. Muy buenas tardes, mi querido Néstor. Si estás un poco triste y te mata la cabeza, ya te dejó la novia y menos te quiere la suegra. Todo está complicado y te dejó una nutrida comitiva fue recibida hoy por el director paraguayo de Isla. Puesto a que efecto Lastimosamente, Néstor, desde la institución municipal no contamos con los recursos suficientes para poder sortear esta problemática. Por eso ya desde un tiempo estamos golpeando varias instituciones. Y de vuelta al día de hoy fuimos a plantear el recapado de nuestras calles y contento venimos de esa entrevista porque hay un compromiso de apoyo, de acompañamiento, que antes de fin de año vamos a tener el apoyo de la Interpul Nacional para recapar varias de nuestras calles. En este sentido, ya sobre un plan específico escrito, o a partir de ahora se relevarán los datos, intendente, o ya se tiene un relevamiento de datos de la cantidad de cuadras, la cantidad de calles, las necesidades más urgentes, más emergentes, habrá una respuesta en el 100%, en el 50%, ¿en qué medida Itaipú Binacional podrá responder a este pedido, intendente? Comentarte que nosotros hemos planteado la reparación de 250 cuadras. Ajá. Y nos decía el director de que es posible, es viable, pero que lo haríamos en etapas. Nosotros en la institución municipal, mi querido Néstor, manejamos cuáles son las arterias más necesitadas, más utilizadas, y cuáles son las arterias prioritarias para nosotros. Por ejemplo, por decirte alguno de ellas, calle Villa Soto es una prioridad urgente por la cantidad de gente que diariamente lo utiliza. Y ahí en la zona del centro comercial número 1 también hay mucha necesidad y es una zona muy transcurrida. Por eso también debemos priorizar esas calles. La avenida Ibengagüe, la calle Las Residentas, que son otras de las calles también, según ya un estudio
que hemos hecho de la dirección de obra, tenemos comprobado de que son arterias muy, pero muy utilizadas y que no están en buenas condiciones. ¿Esto con alguna contrapartida que deberá también poner la municipalidad o sería con un financiamiento del 100% de Itaipú, de acuerdo a la respuesta que se recibió? Gran parte podría el Instituto Nacional. Ellos nos darán ya un planteamiento concreto en las próximas semanas. Nos dirán quiénes que tienen disponibles, hasta qué cantidad podríamos hacer. Contrario a otras visitas que hemos ya mantenido en esto, sí, el Instituto cuenta con recursos que pueden ser destinados para este tipo de cosas. Pero el compromiso está para antes de finales de 2023. Así es, el compromiso está para llevarse adelante antes de fin de año, para que por lo menos para el fin de año ya podamos tener parte de nuestras calles en buen estado y transitar como nos merecemos todos los días. En algún momento recuerdo que abordando esa misma problemática de la ciudad de Coronel Oviedo, intendente, recalcabas y remarcabas que te preguntaba incómoda la posibilidad de brindar respuesta. Ahora la gente de vuelta escucha un compromiso como este y quizás la gente escéptica y luego la intendente va a querer que a mí que tenga que no se haga tal vez llegó a pensar de alguna manera, no sé si decir equivocada o incrédula, pero que estimo también está en todo su derecho. Totalmente, Ernesto. Yo este año he procurado muchísimo. Lamentablemente no salió algunos compromisos que se han asumido con nosotros. Eso también hizo que nosotros utilicemos los recursos en otras obras, porque nuestros recursos siempre son insuficientes. Con esto nosotros vamos a poder paliar parte de la problemática y por lo menos tenemos un compromiso por parte del gobierno nacional de hacer las mejoras por etapas, y el próximo año, año 2024, nosotros mismos de la institución municipal vamos a encargarnos, vamos a priorizar especialmente el arreglo, el mantenimiento y la transibilidad de nuestras calles urbanas de la ciudad. Acompañado también de obras de canalización, porque siempre nos decís también, intendente, que mucho esfuerzo, mucha inversión en recapados, en nuevos asfaltos, pero si no es acompañado con el sistema de desagüe pluvial, a veces también hace que se deteriore muy rápido. Nosotros estamos ya en etapa de presentación incluso de proyectos importantes de desagüe pluvial que va a ayudar enormemente para mejorar esta problemática hoy existente. ¿Qué es nuestro problema principal el día de hoy? La falta de canalización, la falta de desagüe. Por eso también nosotros consideramos una urgencia contar con estas obras de envergaduras importantes. Una vez tengado estos proyectos, nosotros vamos a estar preparando una comitiva importante e ir a plantear esos proyectos al NOPC, al Itaipú, a Yacyretá, a fin de que podamos también llevar adelante estas obras que beneficiarán enormemente la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra ciudad.
Intendente, y cambiando de tema, ya te voy liberando también en breve, pero aprovechando también la ocasión de estar dialogando contigo. Mes de septiembre.